El Monumento Nacional Guayabo de Turrialba es un área protegida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación en donde se encuentra el sitio arqueológico Guayabo. Constituye una de las evidencias más concretas sobre el desarrollo de las sociedades precolombinas con una organización sociopolítica de tipo cacical, que fue la de mayor complejidad que llegó a establecerse en esta parte del sur de América Central. Gerardo Alarcón es profesor de arqueología de la Universidad de Costa Rica. Está a cargo del programa de investigaciones Monumento Nacional Guayabo de Turrialba. Las investigaciones que él coordina buscan respuestas a preguntas de fondo sobre este importante sitio arqueológico de Costa Rica. Para el equipo de trabajo es relevante poder develar el desarrollo de los grupos humanos que habitaron Guayabo, conocer el tamaño real del sitio y precisar el tiempo que demoró su construcción. Las investigaciones que se han realizado en Guayabo han sido desarrolladas con el objetivo de exponer los rasgos arquitectónicos, excavarlos y dejarlos expuestos como parte del área para visitación del sitio arqueológico. En los años 80 se desarrolla un programa de investigaciones desde la Universidad de Costa Rica. Producto del programa de investigaciones de los años 80, se generan dos líneas interpretativas que deben ser contrastadas. Una apunta a la construcción de una aldea como parte de un proceso social continuo, mientras que hay otra línea de interpretación que apunta más bien a que el sitio arqueológico corresponde a un asentamiento que fue ocupado en diferentes periodos en los cuales se iban abandonando las áreas previamente ocupadas, previamente construidas. Y en ese sentido, bueno, puede ser una pregunta relativamente sencilla, pero es una pregunta de investigación que aún debe ser sometida a contrastación justamente para corroborar una u otra de las hipótesis o eventualmente generar una nueva línea de investigación. No puedes lograr que una sociedad pretenda sustentar la conservación de un sitio arqueológico si no comprendemos qué es lo que estamos conservando, si no vemos más allá de simples artefactos, si no vemos más allá de la cultura material, sociedades, seres humanos en dinámica, no tenemos la capacidad de generar una identificación en el tiempo con otro grupo humano.